a la tradicional cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, se procede al corte del listón inaugural de la Expo Manos Creativas 2017. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa, la presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, inauguró la Expo Manos Creativas 2017 en el Centro de Convenciones. El mandatario estatal sostuvo que la capacitación es fundamental para formar profesionales con las más avanzadas técnicas y facilitar su acceso al mercado laboral, y reconoció que con estas acciones se dota a hombres y mujeres con herramientas de preparación para que puedan enfrentar el futuro con profesionalismo y obtener un mejor empleo. Innovación y transformación que inculque en mujeres, hombres, en jóvenes, en adultos, en todos, una nueva actitud, una nueva mentalidad para construir el mejor Campeche de todos los tiempos, con los mejores campechanos, más preparados y mejor capacitados. Reconocer que la capacitación, la preparación, son la base fundamental para formar no solo buenos profesionales, sino tener buenos ciudadanos. Por su parte, la coordinadora general de los Institutos de Capacitación para el Trabajo, Alejandra Fernández Gutiérrez, aseguró que se necesitan manos y mentes creativas para desarrollar y avanzar en materia laboral, y dijo estar sorprendida por la variedad de artículos innovadores expuestos, lo que demuestra la creatividad de los campechanos. Cada vez, yo creo, ¿verdad?, al venir de manos creativas, cada vez me sorprende, porque cada vez está mejor y mejor y mejor, y eso es una maravilla. Manos creativas y mentes creativas es lo que necesitamos para poder desarrollar todo lo que se está haciendo. Finalmente, las autoridades hicieron un recorrido por los distintos stands donde participaron 80 expositores de los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo y el estado anfitrión Campeche. Cabe destacar que la Expo Manos Creativas permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Ángel Aguirre e información de Candy García, Telemar Noticias.